Amigos y amigas, bienvenidos a nuestra dosis diaria de Planet Crafter. Hacía ya un día que no subíamos Planet Crafter. El objetivo de hoy es intentar batir el récord de likes en un vídeo de Planet Crafter. Vamos a intentar llegar a los 10.000 likes. Es una locura, pero venga, vamos a intentarlo. Vale, el otro día lanzamos un cohete cartográfico. Me dijisteis que eh, esto tengo que ponerme uno en cada punto, en cada base que yo haya que yo haya construido para así poder verlo. Vale, yo no lo sabía, entonces ahora ya sabemos exactamente ¿Cómo funciona? Vale, eh, el objetivo de hoy es literal y literal y intentar subir el 3,16% de la fase actual porque es muy, muy bajo. Acordaos, tenemos que subir presión y calor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues no me acuerdo. Entonces vamos a echarle un vistazo. Creo que se podía. Bueno, la presión, el calor lo podemos subir con un calentador y la presión lo podemos subir con un perforador. Pero si mal no recuerdo, creo que había una movida que subía presión y calor. ¿Qué es lo que era? Esto no era. Esto tampoco. Pues no lo sé, pero venga, vamos a intentar subir presión y calor y luego intentar hacer un cohete para atraer uranio, porque no tengo uranio. Vamos a echar un vistazo. A ver, vamos a dejar aquí iridio. Vale, como vamos a necesitar el T3, necesito varas de iridio. ¿Tengo suficiente iridio? Me falta uno, vaya hombre. ¡Qué casualite! Pero bueno, por suerte tenemos uno aquí. Vamos a hacer una varita de iridio. Ok, y también vamos a hacer. ¿Qué es lo que quiero hacer yo? Siguiente. La pregunta del millón: ¿Llevo las botas tochas? Las botas T2 llevo. Pero es que me puedo hacer las T3. Claro, ahora ya tengo polvo explosivo. Entonces ya me puedo hacer esto. ¿Y la bombona de oxígeno T3 la llevo? Sí, vale. Vamos eh, por pasos, ¿vale? Recolectamos todos los minerales que hay aquí, que no sé si va a haber muchos. No hay nada, con todo no lo recolecto. Me voy a recolectar lo de aluminio, que ahí el aluminio sí lo necesito. Me haré otra taquilla para poder guardar eh, materiales. Y también eh, iremos a buscar el iridio. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que necesito super aleaciones. Entonces no sé si es más cómodo ir a buscarlas o craftearlas yo. Ahora lo veremos. Pero por lo pronto me voy a llevar todo el aluminio. Que ojalá esté lleno hasta arriba de aluminio. Necesitamos uranio. Y vosotros diréis, ¿por qué necesitamos uranio? Pues simplemente necesitamos uranio porque tenemos que hacer más centrales nucleares. Vaya basura que me has dado, colega. Bueno, venga, nos lo llevamos. Vaya basurilla que me has dado. Yo pensaba que solo me ibas a sacar aluminio. Y veo que me sacas un poquito de todo. Vale, por suerte tenemos ya hecho el recolector de agua. Porque si no, pues como ya no hay hierro. Pues nos morimos de sed. Estas tormentas así que parecen solares, no sé por qué se pone el mundo así. ¿Se pueden evitar de alguna manera o no se pueden evitar de ninguna de las maneras? Es una pregunta que yo os hago y lanzo al aire porque tampoco veo que perjudiquen absolutamente nada, ¿no? O sea, ahora se pone todo bien y listo. Vale, aquí me voy a llevar una botellita, menos da una piedra y creo que voy a meter más perforadoras y más movidas de calentador de iridio. Vale, necesito, necesito, esto ya lo puedo construir. Probablemente sería mejor. Perfecto. Probablemente sería mejor hacer una sala solo de calentadores. Voy muy justo de energía, ¿eh? Vamos a priorizar cosas. Vamos a priorizar que necesitamos energía nuclear. Entonces vamos a buscar un satélite que me atraiga uranio. Que no sé cómo lo va a hacer. O sea, igual caen meteoritos. Ahora que lo, de, ahora que lo pienso, hace, di, hace días ya que no caen meteoritos. Igual es que los tengo que atraer con el cohete, que para algo está hecho, ¿no? Vale, me dijisteis que en esa nave hay una caja de oro. Vamos a ir a verla ahora también cuando restablezcamos la... La luz, porque igual con una caja de oro encuentro una vara de uranio. Y no tengo que estar dando vueltas como un tontito. ¿Vale? Voy a echar un vistazo a lo que se necesita del cohete de uranio. Y iremos directamente para allí. A ver, eh. Subamos aquí: cohete de protección, iridio. Uranio, vale, necesita cobalto, dos superaleaciones y un motor. ¿Y qué pone? Multiplicador de calor. Vale, o sea, lanzando estos dos nos multiplica el calor y la presión. Pues eso nos interesa porque son dos factores. De hecho, es lo que más bajo tenemos. Vamos de expedición a buscar una vara de, de uranio, a ver si tenemos suerte. Hemos colocado otro calentador. Esto va por el 3,56. Es que es muy bajo, ¿eh? Pero antes de irme me puedo hacer las botas tochas, ¿verdad? Superaleación no sé si tengo, yo diría que no. Vale. Pues no vamos a poder. Igual al volver sí que puedo. Me voy a enchufar una de agua y no sé si llevarme algo de oxígeno. Es mejor ir preparado, ¿vale? No vaya a ser que me sorprenda la tormenta y me quede sin oxígeno. Entonces vamos a pillar aquí cobalto para poder hacer oxígeno. Eh, creo recordar que esa nave espacial que hay allí tampoco la investigué del todo al 100%. Y también deberíamos ir porque igual me salté algo de uranio, me salté superaleaciones. Que las superaleaciones es un coñazo tener que craftearlas a mano y se puede conseguir por el mapa vale nos hacemos un par de cápsulas de oxígeno comida tengo y bebida también vámonos vámonos a ver si encontramos el cofre de oro de esa nave que me habéis dicho que está justo ahí yo os hago caso de hecho ahora que lo pienso podría construir aquí una movida de estas no para así no tener que gastar tanto oxígeno vale Recargamos aquí y vamos para arriba. Es que, anda que es pequeña. Claro, sí que es cierto que no apuré del todo a visitarlo todo, ni por la parte de fuera ni por la parte de arriba. Y algunos de vosotros me habéis indicado que encima de esta nave hay un cofre de oro. Vamos a ver si, la, si lo encontramos. Porque esto es como buscar una aguja en un pajar. Supongo que será en la parte de arriba. De momento no diviso nada. No estoy viendo nada. No veo nada. ¿Vale? La verdad que pequeña no es la nave, eh. Oh my god. Oh my god. Y está aquí como estampada contra la pared. Flipas, ¿eh? Por aquí no hay nada. ¿Dónde está el cofre de oro? Where is the golden chest? ¿Se abren puertas de abajo? ¿Qué cojones fue ese sonido, tío? ¡Ay! Hey, aquí lo tenemos. Hostia, 600. Vale, bueno, mira. Bien, no está mal. Y esto me lo llevo también. Vale, tengo dos superaleaciones. Creo que en principio ya puedo hacer el cohete. Bueno, sí que es cierto que me pide un motor, un motor de cohete que no tengo. Eh, pues entonces tendremos que ir a construirlo, porque necesito creo que también superaleaciones para construir el motor. No me voy todavía. Voy a recargar oxígeno y vuelvo a subir, porque igual dentro hay alguna superaleación que no me he llevado. Vale, vamos para dentro a ver qué nos encontramos. Realmente no recuerdo muy bien lo que había aquí, pero alguna cosita. Bueno, mira, comida, me la voy a llevar y de hecho no sé si me la voy a zampar ya. Joder, es que no se ve nada, ¿eh? Molaría que te diera la opción de restablecer. Vale, esto no me lo voy a llevar porque no quiero para nada el material. Molaría que te diera la opción de restablecer la electricidad en las naves espaciales para poder ver algo, ¿eh? El aluminio sí me lo voy a llevar. Vale, aquí hay la de Dios de cajas. No me interesa. Um, uranio sí me interesa y aluminio también. Voy a dejar hierro y esto, ¿vale? Porque no sé si hay algo más. Si yo desmonto esto... ¿Me dan la vara de iridio? Ah, no, que no se necesita iridio para esto, ¿verdad? O sea, sí, pero no vara. Vale. Eh, ¿Qué más hay por aquí? Vale, no me interesa. Esto me lo como. <laughs> no me interesa nada más. Esto ya creo que lo leímos. Generador de, de. El generador de fusión. Ni idea. ¿Para qué vale? Ni idea, ¿eh? O sea, de momento no tengo ni idea. De hecho tampoco, no tengo ni idea de lo que hay que poner dentro. Igual hay que poner uno de uranio. Voy a probar, ¿eh? O una vara de uranio. Yo creo que habrá que poner una vara de uranio, ¿eh? Sí, porque no me deja poner un uranio. Hostia, igual meto una vara de uranio y me genera aquí la de dios de, de electricidad. No tengo ni idea de para qué vale el, el generador de fisión. ¿Vale? Aluminio... Ostra, Pedrin, lo que hay aquí!

Mochilita T5 ¿Puedo tirarme por aquí? Creo que no hay daño de caída, ¿verdad? Nuestro primer objetivo de hoy es atraer uranio al planeta Necesitamos varas de uranio Porque si no, no tenemos electricity Gold and boy. We don't have electricity, girl, boy. Vale, vamos a hacer el motor Tengo que hacer el motor y luego hacemos el cohete Joder, es que si me trajera dos o tres varas de uranio la verdad que sería cojonudo, eh Hostia, justo lo tengo, eh Claro, y ahora necesito otra super aleación. Pues estamos jodidos, ¿eh? Vale, vamos a meter todo esto por aquí. Estas movidas las vamos a meter aquí. La tela también. La tela, de momento, no la necesito para nada. Necesito dos o una super aleación más, ¿eh? Vale, ¿y qué me pide para...? Bueno, esto me lo llevo. Gracias. Y te coloco otro para adentro. Cobalto, hierro, magnesio, silicio y aluminio. Y titanio. Vale, pues... Pues vamos a por todo esto. Porque si no no podemos proseguir en nuestra misión no podemos avanzar si no consigo una super superaleación no la encuentro al azar esto es muy difícil para mí sobrevivir por aquí pero soy un superviviente con un huevo en una frente voy a sobrevivir la 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 me falta más I got no me want to play I got no me want to play. Me falta un silicio, eh un sicilio, un siciliano <laughs> Vale, no sé si lo tengo todo, eh, creo que sí, eh ¡Ah! ¡Tormenta! ¡Tormenta! ¡Tormenta de arena! ¡Tormentadita de arena! ¡De arena! Vale. Vamos a construir la superaleación Tengo el motor y podemos empezar con la fiesta. Lo único que no sé si me va a pedir algo más para hacer el cohete, no recuerdo ahora exactamente bien. Superaleación. Tenemos dos. Ah, hostia, qué susto, no la veía y digo, ya me han timado. Vale, voy a echar un vistazo. A ver, ¿qué requieres? Cobalto. Vale, vamos a por cobalto? ¿Será por cobalto? ¿Será por cobalto? Vale, dame un poquito de cobalto. Un poquito de cobalto. Un poquito de cobalto que me lo han robado. Ay, 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 ay que me lo han robado. Vale, construimos ahora mismo el cohete y lo despegamos hacia el infinito y más allá para poder hacer la atracción de uranio. No sé si atraerá meteoritos de uranio, no tengo ni idea. Ahora lo veremos. A ver, atractor de esteroides. Vale, pues entonces sí. Atraerá asteroides. Vale, atrae asteroides de uranio. ¡Que ¡Empiece el despegue! 5, 4, 3, 2, 1, listo. Okay. ok. Let's go. Ok, let's go. Vaya va, perfecto. Hemos lanzado el cohetillo de uranio. Se está haciendo de noche. Vale. Ahora tienen que caer… Supongo que asteroides de uranio. Y supongo que tienen que caer aquí. Ahí vienen. Son esos, ¿eh? Son esos, ¿eh? Son esos y vienen pintados de color verde. ¿eh? ¡Vienen pintados de color verde! ¡Pum! Vale, perfecto. podrá ha sido instantáneo, chaval. ¡Pum! ¡Wala! ¡Mira cuánto uranio, tío! ¡Mira cuánto uranio! Dios, no me esperaba esto para nada, ¿eh? No me esperaba que trajeran tanto... Urano. Bueno, a ver, tampoco hay tanto. Bueno, sí, sí, hay, sí. Wow, loco. Este no lo puedo pillar. Boom. Vale, no hay más. Tengo que saber más o menos por dónde caen, ¿eh? Ahora, no voy a recogerlo. Vale. Seguimos atrayendo... Urano? No sé si estas piedras luego se van a ir. Hostias. No sé si esas piedras luego se van a ir ¡Dios! ¡Cómo iba ese! ¡Dios! ¡Cómo iba ese, chaval! ¡Dios! ¡Cómo iba ese, tú! Eso era loquísimo, ¿eh? La velocidad que llevaba... ¡Ya está! ¡Joder, tío! puedes haber atraído unos cuantos más, ¿no? ¡Joder! Bueno, a ver, si es de noche... ¡Wow! Mira, 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 claro, si es de noche... ¡Hostia! Es la que se ha liado aquí Estas piedras no se van a ir ¡Se van a quedar aquí toda la vida! ¡Vaya coñazo, tío! De verdad, hostia, me revienta los ojos esto, ¿eh? Vale, recolectamos todo el uranio. Ese no lo puedo recoger porque mira cómo se ha quedado, tío. Ah, sí que puedo. Vale. La que me han liado los, los cometas estos, eh. Los asteroides. Vale, ha traído. Joder, chaval. Esto es super worth, eh. Para hacer un montón de movidas. Este no lo puedo pillar. Esto es muy worth. Es muy, muy worth. Para hacer movidas con. Ne Necesitábamos esto 100%. Eh. Se ha bugueado. Para poder hacer las centrales nucleares. ¿Este qué pasa con este? Este no me deja pillarlo. Joder. O sea, me he gastado la vida yo aquí para hacer las movidas de uranio. Y no puedo recolectarlo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vale, me entran cuatro más, creo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. No, dos más. Eran seis. Cinco. Vale, ¿y hay alguno más por aquí? Este no ha sido muy generoso, la verdad. No vamos a engañarnos. ¿Vale? Pues no hay más. Ah, claro, esto me tiene que haber subido la de Dios la presión. No, ponía, creo que subía la presión que no estaba escrito. Todas, de verdad, todos estos pedrolos se van a quedar aquí. ¿Todos esta toda esta pedrolada se va a quedar aquí, tío. Pues tiene pinta de que toda esta pedrolada se va a quedar aquí. No sé dónde han caído los otros, pero tengo que ir a buscarlos, ¿eh? Necesito el uranio como agua, como agua en mayo. Ahí ha caído otro. Vale, y por allí creo que cayeron un par, o me lo he inventado. A ver, vamos a beber agua. No, me he equivocado, no era agua, joder, era oxígeno. De verdad. Vale, pues agua no tengo. O sea, ya me puedo estar produciendo agua, chaval. Dame una botella de agua o me muero, ¿eh? ¡Bueno! Esto ya me gusta más. Vale. Me voy a llevar todas las botellas de agua. Porque así me producirá más agua. ¿Por dónde ha caído otro meteorito? ¿Por aquí ha caído otro? Creo que no, ¿eh? Sí, 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 aquí ha caído otro, chaval. Madre mía, me lo han metido todo de, de, de uranio. Y cada vez está subiendo más el nivel del agua, ¿eh? O sea, todo esto va a ser un mar. Tiene toda la pinta de que todo esto va a convertirse en mar. ¡Ah! Mar. A. Mar. A. Vale, pillamos todo el uranio. Uranín, uranín Uranio. no Ni no nada. Naranino. Ni no. Ni no. Ni no. Ni no. Ni no. ¿Veis? Esto es una... Este sí que me deja. Pero es una mierda que se quede entre las rocas, tío. Porque no se puede farmear. Vale, ya no hay más, ¿no? Creo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Vamos a ir a ver que creo que detrás de mi casa ha caído otro. De todas formas, seguro que alguno me he dejado. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No se puede recolectar todo porque es que algunos están bugs y otros no se ven. No sé si por ahí detrás cayó otro. Yo diría que sí. Creo que por aquí cayó otro, eh. A ver. Vamos a mirar. Aunque no tiene mucha pinta de que haya caído otro, ¿eh? Pues no. Creo que se acabó. El último que quedaba era el que estaba ahí. Han caído pocos. Me esperaba que cayeran más. También es cierto que me han dado bastante uranio. No me puedo quejar. Igual dentro de una temporada podemos pedir otro cohete de uranio. Pero es un poco shit porque, pues mirad. Me ha dejado todo lleno de pedrolada, tío. Todo lleno de pedrolos. Creo que voy bastante justo de oxígeno. Así que no me puedo yo andar por aquí encantando. Rápido. Rápido. Vale, aquí hay otro. Y creo que ya está, ¿no? Ya no hay más. No. Vale, me piro. Vamos a pillar oxígeno, vamos a guardar el uranio, haremos unas cuantas barras de uranio. Y seguiremos produciendo reactores nucleares, porque si no, me quedo sin electricidad. Vale, a ver, vamos a... Una.. Y no me da para otra. Bueno, vamos a pillar más de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me dará para pa dos varas de uranio solamente. Vale, ¿y la, mochila te, y la mochila tocha esta que me han dado. La mochila. Uh, T3. ¿Cómo hago la T? Me han dado una mochila T5, ¿no? Hasta aquí, vale. Tengo que hacer la T4. ¿Cuál digo yo? La T3, ¿verdad? T3. Mm, vale, necesito tres super aleaciones. El jetpack me lo podría hacer también, ¿eh? Me podría hacer un jetpack porque así iría más rápido, tíos. Vale, voy a construir los reactores y me voy a ir a buscar. Hostia, no voy a poder construir los reactores. No voy a poder construir los reactores. No pasa nada. Tengo que ir a por superaleaciones. Que ya sabéis dónde están las superaleaciones. A tomar por saquiño. Así que, venga, vamos para allá. Acordaos que aquí metimos otra recolectora de iridio. A ver cómo va. Está hasta arriba ya. Vale, me lo voy a llevar todo y lo voy a dejar arriba. Porque igual con este material podemos hacer super aleaciones. Yo creo que sí, eh. Con todo lo que he pillado. Bueno, no, me faltaría magnesio, ¿no? Un poquito de titanio. ¡Eh, aquí hay hielo! ¿Por qué hay hielo aquí? Bueno, porque igual no se habrá calentado tanto, ¿no? Supongo. Vale. Ahí todavía queda un poquito de hielo. Vamos a dejar absolutamente todo aquí. Claro, es que me he ido con las dos varas de uranio. O sea, soy súper listo. Bueno, venga, las dejo aquí y esto también. Y no le he vuelto a meter la semilla. De no pasa nada. Venga, vamos a meternos en todo el sembrado y vamos a por las superaleaciones. El osmio me da un poco igual ahora, pero las superaleaciones las necesito. Yo pensaba que cuando metía un recolector de minerales me sacaba solo ese mineral. Pero veo que me saca de todo y eso es un poco shit, ¿eh? Porque voy a ir muy justo. A no ser que encuentre otra mina de iridio o encuentre otra mina de aluminio o encuentre otra mina de de lo que sea, de osmio... Voy bastante jodido, eh. Vamos para allá, venga. Voy a ir peinando la zona desde aquí hasta allí. A ver si encuentro el máximo posible de superaleaciones. Sería bastante increíble encontrar 10. Sería bastante increíble, la verdad. Venga, vamos a ver si tenemos suerte. Venga, una. Vamos bien. Vale, bien. De momento, bien. Esto está siendo bastante fructífero. Otra. Otra. No. Voy subir por aquí. No. No hay más ya. Se acabó. No me vas a dar más. No me vas a dar un, una, un par más. No sé si en las superaleaciones. No tengo ni idea, la verdad. Lo que no respawnean es el osmio, ¿verdad? No. No a los míos. Hay una caja aquí. Esta caja la abrí. Que no hay nada. Vale. Vamos a por más superaleaciones a ver si tenemos suerte. Igual aquí estaría bien plantar una recolectora de osmio, aunque me recolectara de todo menos osmio, pero bueno. Eh, generador de algas, generador de algas, ¿qué dices? Vale, me voy a enchufar una calabaza, una botella. Y no tengo oxígeno. Holy shit Bueno, no pasa nada, tengo esto aquí. Vale, me queda muy poco ya para mirar, ¿eh? De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a hacerme un par de bombonas de oxígeno. ¡Bombonas! Ya que iré contigo, pero tú estás conmigo. En el caso de la vida, mejor de la vida, no fuimos. Necesito un silicio. Que hay... ¿Dónde hay? Aquí, vale. Dame un silicio. Ya lo sé, ya lo sé, I know you. Ah, mira, pero si ya había una aquí. Vale, voy a hacer otra. No. Pero si salgo a por otro cobalto, sí Vale, me llevo este y esto lo tiro Vale, pillamos otra bombonita Eso es Vamos a seguir, a ver, tengo No tengo, muy po... no tengo mucho espacio para más superaleaciones Pero lo necesito Ya os digo que igual un jetpack estaría bien hacerlo ¿eh? O Pues sea, azufre, que creo que yo tiré un día Superaleación, superaleación Ya creo que no hay más, eh A ver, me ha dado bastante, eh, no me puedo quejar Mira, aquí hay otra ¿Vale? Y aquí hay más, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Vale? ¿Esto es una cueva? No. Buah, chaval, me estoy forrando a superaleaciones, ¿eh? Bueno, bueno, aquí hay más todavía. ¿Qué? ¿Me voy a comer una? No. Ah, me lo como. No debería haber hecho eso, ¿eh? Pero no he podido aguantarme. Las ganas de recolectar superaleaciones. ¿Y esto dónde me lleva? ¿Esto dónde me lleva? Porque ya me estoy saliendo... Pero bueno, ya que estamos... Paseo por aquí. Vale, me llevo el uranio. No me puedo llevar el uranio. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a enchufar esto y me llevo el uranio. Muy poco eficiente estoy siendo, pero bueno. Esto no sé si empalmará... Eh, sí, en la zona de azufre. Vale. O sea, ya no hay más. Ah, mira, hay para salir por aquí. Hostia, esto no lo sabía. Vale, ya no hay más zona por aquí. Ya lo hemos explorado absolutamente todo. Porque estoy en la zona de azufre. Y creo que es. ¿Ame uranio? No, no me interesas. Bueno, sí me interesas, pero no. Ahora de momento no. Vale, todo esto ya está explorado. O sea, por aquí ya no hay nada más. Deberíamos haber hecho un vistazo a la nave espacial de atrás. Que era? Eso parecía Barcelona de grande, tú. Vámonos para la base. Tenemos un montón de superaleaciones. No sé si me va a dar para construir otro cohete de atracción de movidas o para construirme la mochila y los jetpacks. No tengo ni idea. Claro, ahora me tengo que llevar esto. Eh, vale pues vamos a hacer una cosa voy a dejar esto aquí también por si algún día quiero hacer una incursión y una botellita de agua a modo de, de, de por si algún día quiero ir y no tengo pues me lo llevo ya vale tenemos las dos barras de uranio que podemos hacer dos reactores nucleares y la de dios de superaleaciones ahora cuál es el problema las superaleaciones lo bueno que tiene es que se puede construir se pueden fabricar mediante pues los materiales que hay por aquí lo malo, que cuesta un huevo. O sea, tarda siete años. Vale, ehm, a ver qué me pide para construir esto. Tres superaleaciones y una botella de agua. Voy a construir uno, ¿vale? Creo que me voy a guardar las, el resto de superaleaciones para hacerme el jetpack. Claro, no me entra esto. Ahora, vale, vamos a hacer una cosa. Esto me está dando bastante agua, me gusta. Vamos a poner otro aquí. Ya, ya iría siendo hora de que me dieran el T3, ¿no? Bueno, es que ese no sé cuál es. No sé si es el T1 o el T2. Ese es el T1, ¿eh? Vaya basura, tío. ¿Cuándo cuánto me van a dar el T2? Necesito el T2 ya, ¿eh? Mira, el calor ha aumentado considerablemente. Nos faltaría tirar una movida de presión, ¿eh? Un cohete de presión. ¿Dónde está? Desbloquear en... en... Ah, vale, tengo que aumentar la presión y me darán el reactor T2. Quiero hacerme las botas... Eh, quiero hacerme el jetpack, tíos. Quiero hacerme el jetpack. Dos motores necesito. Vale, podemos hacerlo, yo creo. Bueno, no, porque no tengo esto. Voy a dejar esto aquí. No tengo iridio. Necesito iridio. Para hacerme una vara de iridio. No tengo iridio de verdad en ningún sitio, tío. Pues tiene pinta de que no. Pues tendré que ir a por iridio. Vale. One moment. Vamos a soltar el uranio aquí. Porque me pide para hacer un motor. ¡Ah, necesito dos motores! ¡Hostias! Necesito dos motores, tío. Eh. Vale. Uranio, uranio. Dos varas de iridio. Ok, pues voy a por iridio. Mm, vamos a dejar esto por aquí. Espérate, a ver. ¿le, ¿Aquí le he puesto semilla? Sí. Vale, para adentro. Si dejamos esta semilla aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y el aluminio lo voy a dejar aquí y voy a por iridio. Aunque aquí también podemos dejar pues, unas cuantas otras superavaliaciones. Vale, vamos a por iridio. Creo que los pedrolos de los, de los de estos han desaparecido, ¿eh? Sí, sí. Creo que se despaunean el gado de un rato. A ver, ¿cuánto herido tienes? Vaya basura, tío. No me va a dar para hacer, no pa hacer las dos varas. Ni de broma, tíos. Ni de broma, a no ser que aquí encuentre un poquito. Necesito 18 de iridio, eh. Para hacer dos varas, tío. O sea, una salvajada del copón. ¿Aquí hay algo? No hay nada de iridio, tío. ¿Y cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, necesito todavía la de dios de iridio. Que no voy a conseguir, eh. Ya os lo voy diciendo porque ya no hay iridio aquí. Vale, este creo que es el último iridio que queda en la cueva. Qué gracia me hace eso, eh. Aquí tengo dos más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me faltan todavía siete más de iridio, tíos. Mira, aquí hay otro. ¿De dónde saco siete de iridio? No me deja, no me deja pillarlo. Está bugueado, tío. Y aquí hay otro que tampoco alcanza a llegar. A nos... O no, sí, 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 sí llego a este. Vale. A ver, mira, mira, aquí hay dos más. Con un poco de suerte, con un poco de suerte, ¿eh? Nada, con un, po... ni poco de suerte ni leches. O igual sí. A ver. Vale. No, nah, ya no hay más. Tendría que esperar a que recolecte esto. Vamos a ver un poco. Tendría que esperar a que recolecte esto, eh. No hay vuelta de hoja, eh. Y esto nos recolecta. 1, dos, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 12, 13, 14. Necesito cuatro más. ¿De dónde saco cuatro de iridio más? No sé si me he dejado algún... Seguramente... Sí, creo que me dejé algún cofre de iridio. Voy a ir a mirar por allí. Mira, por aquí hay como una grieta, tío, que no había visto. ¿Esto por dónde? ¿Esto por dónde me...? ¿Una cueva? ¡Más osmio! Aleluya, tío, porque necesitaba más osmio, ¿eh? ¡Hostias! ¡Esto es enorme! ¿Y esta cueva, tío? ¿Y este, ¿Y este cuevón? ¿Y este cuevón? ¡Mira, mira, aquí hay más hielo! ¡Hostia! ¿Esto se está fundiendo? Comienza a derretirse. ¡Ost! ¡Oh! Lola, hay otra pared aquí para irse para adentro, ¿eh? Vale, pues me voy a llevar Osmio. Que creo que Osmio también necesitaba para hacer el jetpack, pero el T2. Pero claro, necesito Iridio. ¿Dónde saco el Iridio que me falta? Ayúdame, juego, por favor. Eso se podrá... ¿Te imaginas que se pueda farmear eso de allá arriba? Sería increíble. Esto no lo sabía, ¿eh? No, no tenía constancia de esta cueva, tíos. Creo recordar que por aquí había un cofre. Pero no sé si tenía Iridio. A ver. Con un poco de suerte, no. No tenía iridio. Y alguna de por, algún, y ese cofre de ahí? dime que sí, por favor. Necesitamos iridio ya. Yeah. A ver, este sí tiene uno. Vale, 15, me faltan tres, tres más de iridio. Necesito tres más de iridio. Aquí hay otro. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a ver una botellita de agua. Me faltan dos de iridio. Only two more, only two more. Yo creo que dentro de las naves espaciales tiene que haber. ¿eh? Ahora iré a echar un vistazo también. Con un poco de suerte igual nos ha sacado más la recolectora, ¿eh? A ver, eh, ¿puedo comer? No puedo comer nada. Mm, vale, pues lo que voy a hacer va a ser dejar la botella de agua hasta aquí. Es que voy muy jodido de inventario. Necesitaría la, mo la otra mochila, ¿eh? Necesito la otra mochila también. Es que, claro, necesito tantas cosas, tíos. Que no tengo, no, no me da la vida, ¿eh? ¿Vale? Pam. Mira, me ha sacado justo lo que necesitaba. Vale, voy a dejar el, ese osmio ahí, lo voy a dejar ahí, no se me va a perder. Acordémonos de que tengo un osmio ahí y volveremos a por él en un rato. Creo que tengo suficiente para hacer dos varas de iridio, que significan los dos motores, para hacerme el jetpack y poder ir más rápido. ¿Qué quiere decir poder ir más rápido? Pues significa que podemos movernos más rápido por el mapa y no gastar tanto oxígeno, llegar antes a los sitios y poder hacer más cosas antes. Vale, a ver, dos varas de iridio, pam, pam. Y ahora necesitamos dos de uranio, que lo tengo aquí. Uno y dos, ¿vale? Y ya me puedo hacer un motor, ¿verdad? Pam. Y ahora necesito otro. Uno y dos. El uranio, no os creáis que, que voy muy sobrado de uranio, ¿eh? Vale. Ya, ya me puedo hacer el jetpack uno. No, porque no tengo titanio. Es ¿Verdad, tío? No hay titanio en ningún sitio. Bueno, sí, la recolectora está aquí al lado. 100% que va a haber titanio. Vale, pillamos el titanio este. He pillado... Sí. ¿Titanio? Hacemos el jetpack. Y a ver si podemos hacer el T2. Jetpack. Uh -huh. Vale, ¿y ahora qué? Era como... ¡Wow! Ya veis que se va más rápido esto, ¿eh? Vale, ¿me puedo hacer el T2? ¿Qué pide para el T2? Aluminio, sí que puedo, sí, 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 sí. Dame aluminio, quitamos esto, ¿vale? Y metemos... ¡Ay, que me falta azufre, fuck! Vale, lo tenemos absolutamente todo, ¿eh? 2. ¡Oh, my! ¡Oh, my God! ¡Wow! Ya ves que si vamos rápido ahora tú. Y mira puedo volar. ¡Holo! ¡Qué chetada! ¡Qué chetada, chaval! ¡Qué chetada, chaval! Vaya cheto tú. Vaya cheto tú. Esto es una chetada, ¿eh? Vale, ¿qué más puedo hacer? La T la T5. La T4 no la tengo, pues ¿cuál tengo? La T3, ¿no? Sí, pues... Tres superaleaciones y uno de titanio. Un, dos, tres. ¡Fua! ¡Vaya chetada, tíos! ¡Fua! ¡Vaya cheto! ¡Flipa! Voy, pero voy rapidísimo. Entonces, dar las botas? Bueno, sí, las botas también me las voy a quedar. T4. Vale. Pues hacemos una cosa. Damos la T3. ¡Pam! Clicamos la T4. ¿Vale? Y ahora... Date 5, 3 superaleaciones más. Pues lo voy a hacer, ¿eh? Me da igual. Ya no me quedan superaleaciones. Me he quedado sin superaleaciones. Pero me da igual, porque podemos hacerlas. De hecho, mira, no voy a llevar todo esto. Voy a hacer superaleaciones. Superaleación. Pa me falta aluminio, no pasa nada. Un, dos, tres, ¿vale? Superaleación. Una, superaleación. Me falta silicio. No pasa nada. Vamos a por silicio. ¡Vaya chetada, tú! Mira esto, eh. Hostia, hostia. Esto es lo mejor del juego, eh. Con esto literalmente puedo ir donde quiera rapidísimo. Hombre, me preguntaría que pudieras ir más rápido, ¿no? La verdad que sí. Lo guapo que no se acaba el combustible del jetpack. Es un detalle a tener en cuenta. Vale, eh, he hecho más superaleaciones. Ya tengo las suficientes superaleaciones. Bueno, explosión mundial. Me, ca me cago en todo, ¿eh? ¿Cómo que inventario lleno? A ver. Vale. Vale. ¿Vale? Por favor, no me hagas... ¿Vale? Vale. Vale, 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 vale. Tenemos una mochila hiperchetada. Ok, pues vamos a meter aquí esto prov mmm, provisionalmente. Las superavaliaciones. Todavía me quedan unas cuantas, ¿eh? Vale, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Los lagos están al 14%. Hay que subir la presión. Lo podemos hacer con un cohete de presión, ¿eh? Lo podríamos hacer con un cohete de presión, pero. Claro, no tengo iridio. No pasa nada. Podemos ir a buscar iridio ahora con esto. Esto atrae asteroides de iridio. Ah, mira, esto atrae asteroides de iridio. Necesito un motor. Vale. Ok, vamos a por agua y me voy a ir allí. Voy a ir para allí porque eso no lo he investigado. Espera que tengo el jetpack, pues llegamos en un pim pam. En un pispas, pispas. Me llevo todo el agua. Fua, estamos avanzando bastante tocho ahora. ¿eh? Eh, mira, 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 mira qué montón de agua hay por aquí ya. Mira, 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 mira. Vale, comida tengo, agua también. ¿Esto me lo puedo llevar? Todavía no. Lo que me faltaría sería un poco de oxígeno, pero bueno, venga. Vamos a echar un vistazo por ahí a ver qué encontramos. Porque por ahí no hemos ido nunca. ¡Adiós! ¿Cómo está cambiando esto? Yo creo que ya se me ha quedado inundado eso, sí. Ahí no se sé si voy a poder entrar ya, eh. A no ser que sea buceando. Hostia, tío. Esto lo podría etiquetar, ¿no? Ah, puedo entrar todavía aquí. ¿Y dónde veo.? ¿Puedo respirar bajo el agua? No tengo ni idea, la verdad. Yo creo que sí, ¿no? ¿Se puede respirar bajo el agua con el traje? ¿Este que llevo? No lo sé. Vale, aquí me interesa el silicio, que no tengo mucho. Vamos por aquí. Aquí hay otro de silicio. No sé qué habrá por aquí, pero nunca he venido por ahí. Ah, creo que esto. Vale, vale, vale. Ya sé dónde estamos. En palma con esta zona. Aquí estuvimos ya el otro día, ¿eh? Creo que ya no hay más, ¿eh? Ah, mira, 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 Pero bueno, pero bueno. Yo esto no lo conocía. Y podemos. Podemos. ¡Pero bueno! Madre mía, tío. Bueno, 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 bueno. Me lo voy a llevar absolutamente todo. Pero, 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 qué pero qué barbaridad. Yo diciendo, no tengo, no tengo iridio, no tengo iridio. Toma iridio, chaval. Toma osmio. Y mira qué pedazo de pared hay aquí, eh. Acordaos de dónde están todas. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito esto, eh! ¡Qué bonito esto! Vale, lástima que no haya superaleaciones Acordaos de esta pared y de la otra, eh. Porque yo no me voy a acordar. Esto realmente tampoco lo necesito, ¿no? La semilla está... Hostia, que me hago. Uf. Vale. Y tengo para otra. Vale, me piro. Habiéndolo saqueado absolutamente todo. Ok, voy a ir por aquí, que es un camino más corto. Nos acordamos. Hay una pared de hielo aquí. Hay otra pared de hielo en lo del azufre. Vámonos acordándonos para que luego sepamos para dónde tenemos que ir, ¿vale? O sea, pues igual antes de terminar el episodio, puedo llamar a un cohete de presión que me va a traer iridio. Pues es una buena movida porque si me atrae iridio, me da presión. Y si me da presión, desbloqueamos los, los reactores nucleares T2. Bueno, 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 bueno. Y aquí se formará vida submarina? No puedo salir... Sí, sí. ¿Se forma la vida submarina? Se supone que sí, ¿no? Tendría todo el sentido. Vaya chetada el jetpack. De verdad. No sé si... Supongo que sí, que algunos de vosotros me habréis dicho que me construyeron jetpack, pero es que es un... Esto está completamente roto, ¿eh? Vale, ¿qué pide para hacer esto? Vara de uranio. O sea, vara de iridio. Dos de esto. Vale, espérate. Vamos a dejar aquí. Dos de esto. Y uno de esto. Y no sé qué más. A ver. Vale. Y luego ahí, ¿qué me pide? Creo que me, me pedía... No me acuerdo. Es que esto estaría bien poder mirarlo sin tener que ir a los sitios, ¿eh? Vale, a ver. Eh. Para hacer este. Dos superelecciones más, sin problema. Creo que las tengo, no estoy muy seguro. Creo que las tengo. Sí, sí, las tengo. Tengo bastantes, de hecho. Vale, pues no me quiero imaginar el jetpack T3. Me imagino el T3, chaval. Puedo ir rapidísimo en todos los sitios. Vale, atrae Iridio y da presión. Aquí lo tenemos. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Lo voy a dejar aquí para poder meterle el cebollazo en el siguiente episodio. Gracias al jetpack hemos podido descubrir varias zonas que no tenía yo contempladas. A ver, vamos a mirar cómo va el progreso. Creo que vamos bastante bien. Llevamos 10,43 de terraformación. Los lagos un 15%. Y la presión subiendo. Cuando llamemos al cohete, subirá la presión y la cosa mejorará muchísimo. Chavales, tenemos jetpack Hemos tirado un cohete, estamos a punto de tirar otro Hemos ido haciendo aquí movidas Hemos encontrado uranio por los, eh, mis, por los meteoritos Tenemos chidibio para parar un carro Y agua también, vamos Viento en popa Sí señores, si os ha gustado este vídeo, sabéis, like, suscripción, activad la campanita, a ver si somos capaces de llegar a 10.000 likes. Sería una barbaridad llegar a 10.000 likes en un vídeo de Planet Craft. Tenéis toda la lista de reproducción con todos los episodios para que no os perdáis nada, ¿vale, chicos? Y si queréis que siga subiendo Planet Craft, que yo creo que sí, pues ya sabéis, apoyad el vídeo, comentarios, críticas constructivas, ayuda, consejos, spoilers, ¿no? Todo lo demás, lo que queráis. Un besito. Nos vemos la próxima. Adiós.